Ebi daisuki. En japonés significa es me gusta camarón. Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Asai. Voy a anunciar medicina alternativa japonesa. Toda Latinoamérica y todas las personas hablan español también. Primero, un favor. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Y yo estoy compartiendo mi conocimiento, mis ejercicios para que mejorar nuestra salud y belleza juntos. Si te gusta este video, por favor, me das dedo gordito, me gusta aquí, por favor. Tema de este video, quitar estrés con masaje de intestino. Si hagas este ejercicio, si tú veas este video hasta final, tú vas a mejorar estrés, significa bajar estrés y mejorar muchos síntomas de estómago. Primero voy a explicar rápido sistema, ¿ok? Cuando nosotros tenemos estrés, nuestro cuerpo van a salir un químico, se llama cortisol. Cortisol nos hace desinflamación. Sin embargo, cuando tenemos mucho cortisol en todo el cuerpo, van a ser más estresados. Entonces, necesitamos disminuir, controlar cortisol. ¿Cómo puede controlar cortisol? Es dopamina y serotonina. ¿Has escuchado? Esos los dos. Son hormonas felices. Cuando tenemos mucho dopamina, mucho serotonina, tengamos mucho entusiasmo, ajá, y feliz, como a gusto. ¡Ah, me gusta! Así. ¿Tú quieres? Sí, ¿verdad? Si ahorita te sientes como no tengo ganas de hacer nada. Ay, siento un cuerpo pesado. Significa es dopamina menos. Entonces, primero te voy a enseñar subir dopamina desde comida. Es comida de producto de soya. ¿Okay? Soya, si algunas personas conocen tofu, comida japonesa. Y miso es soya fermentada. Tal vez a algunas personas no les gustan sabores un poquito fuerte, pero a mí me encanta. Otro producto de lácteo. Leche, queso, yogurt, con vino, perdón, vino no importa. Leche, queso, yogurt, os van a dar triptófano. Triptófano nos hace dopamina. Entonces, desde comida también puede apoyar, subir dopamina. ¿Okay? Segundo hormona, serotonina. ¿Okay? Serotonina necesitamos una aminoácidos. Serotonina también necesita producto de lácteo. Especial queso es muy buena. Tal vez no tengo estrés tanto porque yo estoy comiendo queso y vino. tal vez. Y otro es serotonina. Es muy buena caminar al día, aunque solo 30 minutos, caminando, entonces tomando sol y haciendo ejercicio también subir o mejorar esa serotonina también. Cuando tengamos dopamina, serotonina, van a activar intestinos. Y intestino tiene segundo nombre, se llama segundo cerebro o cerebro segundo, ¿sí? Nosotros pensamos aquí también es muy importante, estas zonas muy importantes para nuestro cuerpo. Especial 60% del sistema inmunológico desde intestino delgado, nada más. Tal vez incluye intestino grueso, puede ser hasta 70% está manejando sistema inmunológico. Entonces, alegramos intestino y cuidamos
la comida y ahorita hacemos masaje de intestino, van a mejorar nerviosa, ansiedad, colitis, constipación, inflamación y mejorar el sistema inmunológico, mejorar la circulación, tal vez algunas personas mejorar hasta insomnio. 8x1. ¡Tarán! ¿Verdad? Ahorita te voy a enseñar ejercicio de intestino. Puedes hacer la mañana en la noche para que activar nuestro intestino, para descansar nuestro intestino y mejoramos nuestro cuerpo, ¿ok? Vamos a hacer ejercicio juntos. Vamos a empezar terapia de estómago. Primero, orilla de pelvis. Con esta forma usamos aquí, así redondo, 10 veces, como medio dolor, medio rico, ¿ok? No tan fuertes. ¿Está bien? 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segunda vez, centro de ombligo, apretamos 10 veces. Dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un poquito afuera, como 3 dedos afuera. 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pellizcamos de lado. Si puede, pellizcas hasta los músculos, pellizcando afuera. Si no puede, está bien, solo la piel, ¿ok? 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después, arriba. Orilla de costilla, hacemos así, hacer como roll este lado. 5 veces. 1, hasta última. 2, tal vez te duele poquito, pero metes dedo más que posible. 3, desde puntos. Si tiene gastritis, le duele. 4, lento, no tan rápido, ¿eh? 5, otra vez lenta, hacemos 1. Ok. Otro, usamos puño. Izquierda, derecha, forma diferente. Por favor, haz esa atención. Primero, desde derecha. Con puño, usamos aquí, desde abajo, arriba. 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otro izquierdo desde
arriba, costilla y pelvis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, tocas, se siente suave o algunas zonas. Se siente piquetitos, por ejemplo, mi estómago, aquí está, mío, aquí. Usted, depende del día y depende de su condición. Aquí, apretamos 10 veces lento. 1, 2, 3, hasta todo rico. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, buscamos otra vez. ¿Dónde tiene puntos? Como con dedo, puntitos, buscas. A mí, aquí está, aquí, uy, yo estoy metiendo un poco subiendo, así, esta zona sí le duele, 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con las dos manos desde izquierda a derecha. Movimiento es así. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos redondo 10 veces. 1, 2, 3, como mandar la comida. 4, 5, 6, como olas. 6, 7, 8, 9, 10. Final, usamos puños, los dos puños, y movimos así. Pero boca abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos 10 veces. Relajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes ligero en el estómago? Estaría muy bien. Algunas personas yo creo que ya quieren ir al baño. Por favor, vaya. Feliz, feliz. Por favor, tratas la mañana en la noche para activar el intestino como yo expliqué primero. Cuando tenga más dopamina, serotonina, mejora la circulación del intestino, activa los órganos, van a quitar muchísimas cosas. Siempre cuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra belleza. Muy importante es prevención y mantenimiento. Lo mismo que coche, lo mismo que casa, lo mismo que tu refrigerador. Todas las cosas arreglamos antes, ¿no? Es lo mismo. Nuestro cuerpo también, siempre cuidamos, arreglamos antes de enfermedad. Así es medicina alternativa japonesa. Muchas gracias. Ustedes viste este video hasta el último. Otra vez, un favor, suscríbete a mi canal de YouTube, por favor. Yo te espero, tu dedo gordito me gusta. Muchas gracias.